Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan en el sureste del país y así llegan nuestros titulares. Fallo histórico contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín en los Estados Unidos y se habla de replantear extradición. El presidente Evo Morales aseguró que la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que admitió la denuncia en contra del Estado boliviano, defiende el terrorismo. El defensor del pueblo ponderó el proyecto de decreto que busca otorgar indultos y amnistías a más de 2.700 privados de libertad en todo el país. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia planteó un incremento salarial del 15% tanto para el haber básico como para el mínimo. Rocío Molina denuncia al alcalde por el caso de la compra de mochilas y útiles escolares. Alex Contreras retó a la concejal para que compre una mochila con material a 26 bolivianos. Diputado amenaza con cárcel a quien firme el libro de revocatorio. Víctor Gutiérrez dijo que de muchos de los firmantes sabrán qué cuentas pendientes tienen con el Estado. Anuncian paralizar la recolección de firmas contra leyes. La agrupación Cambiemos al alcalde exigen garantías para continuar con el llenado de libros. Denuncian presunta extorsión en el penal de San Pablo de Quillacollo. El acusado, delegado del recinto penitenciario, negó cobros por derecho de piso y seguros de vida. DiProbe intervino un taller mecánico en la zona de Pacata. Presuntamente se reimplantaban números de chasis a vehículos robados. El dueño del taller fue aprehendido. La Corte Suprema define hoy el futuro de Ignacio Lula da Silva en Brasil. Juzgará un pedido de habeas corpus del expresidente favorito para las elecciones de octubre. Victorias del Real Madrid y Bayern Múnich en la primera jornada de cuartos de final de la Champions. Hoy se mide en Barcelona contra la Roma y Liverpool contra el Manchester City.